Hola, en este vídeo será algo largo, ya que voy a tratar del diseño, bueno, del anterior vídeo también, y de, pues bueno, la soldadura de los motores, los tornillos, etc. El principal problema que he tenido en este vídeo han sido, aparte de los tornillos, han sido el diseño. Ya me han salido dos diseños mal. Y tengo que volver a rediseñarlo. Estáis viendo fotos de los dos diseños. El primero es el que mostré en el anterior vídeo. El problema es que me confundo con pequeñas cosas, como por ejemplo los tornillos, que los pongo demasiado ancho, demasiado pequeños, o que no caben los motores, o que se parte. También tengo problemas con la impresora que tengo que arreglar, así que aquí veréis más o menos lo que llevo, y ya en otra parte 2, pues como voy a tardar más, pues ya subo este vídeo para que veáis lo que llevo y todo eso, y ya en la parte 2 de este vídeo, pues subiré avances. Espero que os guste, os dejaré aquí viendo cómo sueldo los motores y las fotos. Este soldador, que ahora lo voy a tirar, acaba de apagar toda la luz de mi casa. Y ya he probado varias veces, lo he dejado un buen rato secar, bueno, secar o enfriarse, perdón. Y pues nada, hay que tirarlo. Ahora tocará ir a comprar. Tocará ir a comprar otro y pues. Bueno, mientras veis este vídeo, voy a enseñaros, bueno, voy a deciros lo que ha cambiado en el proyecto ahora mismo, ya que este vídeo es algo, bueno, lo estoy editando un poco tarde, ahora estoy, bueno, justo cuando estoy terminando de editarlo, es el 25 de 10 de 2024, y a ver si lo termino. Pues he arreglado la impresora, ya funciona, he hecho varias pruebas para la impresión, pero han sido todas mal, pero voy mejorando, y voy a cambiar todo el sistema del robot de utilizar Debian con UI, con usuario, voy a cambiarlo a terminal y así optimizo más el robot. Aparte de que voy a pasar de Python a C, porque C es un lenguaje más, bueno, optimizado, no sé cómo explicarlo, más liviano. Y pues voy a cambiarlo a C, que es mucho mejor, en mi opinión. Solo que voy a tardar un poco más porque no me conozco muy bien C. A ver si sé programar en C, pero no me conozco muy bien para hacer. Bueno, lo que tengo que hacer es HTTP a mi ordenador de, bueno, utilizar el protocolo, ya está. Fin. Y os dejo siguiendo viendo con los siguientes vídeos. Adiós. Survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was
espero que os haya gustado el vídeo. Ya este es el fin. Bueno, el fin no, voy a seguir, pero tendré que aprenderse. Aún no he terminado de aprender, pero cuando termine de aprender, empezaré con la programación y dejar el diseño para un poco más tarde. Bueno, eso depende de mi impresora, de si quieren llegar las piezas o no. Bueno, espero que os haya gustado. Adiós.